Hoy vamos a tratar un tema muy específico de Vallecas, que es la necesidad de recuperar la ciudadanía, de recuperar el barrio por parte de los vecinos de Vallecas, de los vallecanos y vallecanas, y por otro lado, denunciar y luchar contra el auge de los narcopisos, de la delincuencia ligada con el tráfico de drogas. Y para hablar de todo esto, hoy está con nosotros el presidente de la Junta Municipal de Vallecas. Para nosotros es el alcalde de Vallecas, Paco Pérez. Pero antes de hablar con él, que nos cuente cómo está la situación, vamos a dar paso a un vídeo donde se informa de la manifestación que hubo hace una semana para llevar a cabo todas esas reivindicaciones. Uno de los problemas más fuertes que tenemos aquí en Vallecas es la droga. Pero otro también importante es la salubridad del barrio y el degradamiento va en ello, ¿no? Y en este barrio, por ejemplo, que es uno de los barrios más grandes de Europa, es para tener en cuenta. Nos gustaría hacer juntos un barrio mejor. Entonces creo que hay varios problemas y es el comienzo para empezar a solucionarlos entre todos, sin criminalizar, pero sí que decir claramente lo que queremos. No sé a dónde hay que acudir, pero que tomen asunto en este barrio, porque era un barrio obrero que daba gusto y ya es tiros, navajazos, es que no estamos tranquilos, es que no estamos tranquilos en nuestro barrio. Nos encontramos aquí un montón de vecinos y nos manda la delegada del gobierno una furgoneta que nos va a gasear a todos. O sea, es decir, esa furgoneta no pasa una ITV ni de coña y está ahí dirigiendo y echando el humo para acá. O sea, es decir, a Vallecas lo peor con tal de degradar la situación y el ambiente en el barrio. En este barrio ni se invierte, ni se han gastado un duro, no hemos notado absolutamente la diferencia entre una administración y otra, en mi humilde opinión. No, por no haber, es que no hay, en muchas calles no hay ni papeleras, o sea que podrá parecer una tontería, ¿no? Pero es sintomático de hasta qué punto llega el abandono por parte de los poderes públicos y del ayuntamiento a barrios como el nuestro que se están convirtiendo en lo que en Francia llaman las banlieues. Sí, bueno, yo creo que aquí se encuentran diferentes problemas. Uno, los movimientos que hay en torno a la cañada. Es decir, en la cañada hay un anuncio de que se va a remodelar, de que las personas que están, sobre todo en el sector 6, que están en Villa de Vallecas y donde se concentra. La cañada, por si muchos de nuestros telespectadores no lo saben, es una zona en la carretera Valencia pegada a Vallecas. Que bueno, aparte de forma vivir, parte del distrito de Villa de Vallecas. Claro, aparte de vivir personas y familias que llevan mucho tiempo allí, eran sitios de narcotráfico, donde casas edificadas para traficar nada más. Eso es, y entonces, bueno, pues ahí se está trasladando una parte de la población a otros, no solo a Vallecas, pero en Vallecas, digamos, con mayor intensidad, porque también hay lazos familiares de algunos clanes, de algunas mafias, con la gente de la cañada. Entonces hay un movimiento que eso se está saliendo de ese entorno. Entonces, bueno, es la primera pregunta. Si se va a remodelar la cañada, ¿qué va a pasar con ese supermercado de la droga? Es una pregunta que habría que hacerla a mucha gente. Ya sabéis que hay mucha, ha habido mucha hipocresía con el tema de las políticas sobre la droga. Ha habido un cierto consentimiento en que se mientras se haga en poblados chabolistas no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que estamos también ante el fracaso de todas las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora sobre el tema de la droga. Se conjuga otro tema,
que es que en Puente de Vallecas hay un problema de especulación latente. ¿Inmobiliaria? Inmobiliaria. Nosotros hemos hecho un listado de los, con las denuncias de los vecinos, hemos relacionado 33 viviendas, 33 narcopisos y dos edificios completos ocupados. Y hemos visto quiénes, hemos tratado de investigar, aunque hemos puesto en conocimiento de la policía, quiénes son los propietarios de esos pisos. El 80% son fondos de inversión. Hace poco salía una información de que las compraventas de pisos eran fondos de inversión los que habían realizado la mayor parte en los últimos 4 o 5 años. Ese es un factor también importante porque favorece que muchas de estas viviendas que los fondos de inversión tienen improductivas, pues se ocupen por parte... Y los fondos de inversión pasan de que ahí los ocupen quien sea, ellos pasan. Ahora mismo para ellos no es algo que puedan, que les interese, digamos, comercializar, porque el precio del metro cuadrado en Vallecas es el más bajo, en esta zona en concreto, uno de los más bajos o el más bajo de todo el municipio de Madrid. Entonces, bueno, tampoco los cuidan suficientemente. Ahora mismo ese parque de viviendas que ellos son tenedores en Puente de Vallecas, lo mismo lo están utilizando para avalar operaciones financieras, vete tú a saber, en Australia. Sí, pero por encima de la asiático. Propiedad del sitio, de la casa, es un sitio donde se hacen actividades ilegales, donde se comercia y se trafica con drogas. La policía lo debe saber mucho mejor que nosotros, porque esa es su función. ¿Y qué hace la policía? Bueno, la policía tiene también sus limitaciones y yo creo que nosotros hemos planteado una serie de iniciativas del carácter policial. Pero permíteme que continúe sobre lo que yo considero que son las causas, porque si actuamos con las causas podremos hallar soluciones. Decía que un segundo problema es la especulación. Uh-huh. Y un tercero es el crecimiento vertiginoso de la pobreza, consecuencia de también el crecimiento de la desigualdad de un modelo económico. Es decir, esto ya no es una crisis, esto es un modelo económico completo, donde van... estructural y permanente. Y estructural. Para quedarse. Para quedarse. Entonces, bueno, pues eso hace que los barrios sean más pobres, que la gente tenga menos capacidad de compra, que el comercio sea de poca calidad. O sea, la pobreza se nota aquí más que en otros barrios. Claro, lógicamente. Es decir, los barrios pobres son más pobres. De índices de desempleo, atención en las escuelas. Yo os voy a dar un dato. Un dato que podemos controlar desde el ayuntamiento. Empezamos el año con 3.000 personas con la renta mínima, perceptores de la renta mínima de inserción. Y en un año estamos a punto de llegar a los 4.000. Es decir, son personas que han agotado todas las prestaciones que tenían y ahora son beneficiarios de esta renta mínima de inserción, que son unos 400 y pico euros, puede superarlo dependiendo de las cargas familiares. Es muchas familias las que están dependiendo de este... O sea, que está diciendo que algunas familias que no llegan al fin de mes utilizan su casa para vender droga. No. Lo que te estoy diciendo es que cuando hay un crecimiento de vulnerabilidad, hay un crecimiento social de la pobreza, muchas veces, en muchas ocasiones, y lo sabemos históricamente, coincide también con que muchos chavales, muchas personas se enganchan a la droga. Hay, Paco, dos fenómenos, porque claro, el panorama, uno se da un paseo, a veces es desolador, pero no solo el de los narcopisos, el otro fenómeno es el de las mujeres prostituidas, que habría que ver desde el punto de vista no solo policial, sino social, de trata de personas, etcétera. Y hay otro que, aunque sea de lujo, no deja de alucinarme, es el crecimiento exponencial. Precisamente en un barrio caracterizado por el incremento de la pobreza y su enraizamiento estructural, la aparición cada 50 o 60 metros de una casa de apuestas y de juego. ¿El ayuntamiento
sé que el juego es legal, etcétera, hay una ley de juego. Y la prostitución no es ilegal. No, la prostitución, por hecho, he dicho de mujeres prostituidas. Lo que ha habido, lo que ha sucedido. Lo que he dicho es de mujeres prostituidas, pero este fenómeno, desde el Boulevard hasta Peña Prieta, te das un paseo, cada 50 metros hay una casa de juego y apuestas que funciona y que tendrá beneficios, que genera unas ludopatías y unos problemas que están empezando a visualizarse. Claro, se puede decir que como dice el refrán, como ya, al no sé qué muerto, enfermo, todo se le hacen pulgas. Es decir, que con esta vulnerabilidad, es que ahí se están conjugando, es una tormenta perfecta. Bueno, es que también, es decir, el tema de la prostitución en pisos también tiene sus causas. Y la ley de seguridad ciudadana, la implantación de la ley de seguridad ciudadana. Las ha expulsado de la calle. Las ha expulsado de la calle en la medida que también se penaliza o se persigue al, digamos, al cliente. Al cliente. Al cliente. Entonces, eso. ¿Dónde se trasladan? Pues a aquellos sitios donde las viviendas y los pisos de alquiler y tal son más baratos. Oye, y desde el ayuntamiento, tú eres el concejal responsable de este distrito. Hoy el ayuntamiento está gobernado por gente de Ahora Madrid, de Podemos, de Izquierda Unida. ¿Habéis multiplicado las inversiones que se hacían en el barrio para hacer nuevas inversiones para mejorar el barrio? Y luego otra pregunta que tengo, que a mí me preocupa mucho, me ha interesado siempre mucho el tema de las drogas, desde el punto de vista de la literatura, del conocimiento, la creación de guetos, de barrios narcos en Italia, en América Latina, en Estados Unidos, en Nueva York, donde las mafias que hacen es que copan el terreno, se van quedando con el vecindario, con la realidad. Entonces, eso, ¿qué medidas hay para frenarlo, para taparlo, o para expulsarle? Bueno, vamos primero a empezar por lo primero, aunque son cosas distintas. Por un lado, el esfuerzo inversor de Ahora Madrid, desde que estamos gobernando en Madrid y en Manuela Carmena y en la Junta Municipal de Vallecas en concreto, mira, yo te puedo decir que aquí, cuando llegamos, el presupuesto era de 40 millones de euros. Ahora es de 62. Ya veremos, posiblemente sea algo menos, con gracias... Los recortes de Montoro. Con los recortes de Montoro, ¿no? Pero se pueden quedar, ponle que se queden en 60 millones, 59 millones. Es un crecimiento del 40 y, vamos, alrededor del 50, casi del 50%. El presupuesto de inversiones ha crecido desde el año 2014, último año que gobernó el Partido Popular de manera completa en todo el ejercicio, ha crecido en un 368%. El gasto social, es decir, programas sociales, es más, pero yo simplemente lo que es la Junta Municipal de Vallecas es de alrededor del 50%. Es decir, que se están y tenemos un plan de regeneración integral pactado con la Federación de Asociaciones de Vecinos y con la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas, que fue la Asociación de Vecinos que convocó la manifestación de la semana pasada y que se está llevando a cabo. Han empezado las obras del ecobarrio de las antiguas colonias Nuestra Señora de los Ángeles, San Francisco Javier, que llevan, no sé, eso era un erial desde hace 20 años. Se ha abierto la Casa del Empleo. Han empezado las obras del Mar de Vallecas y la Casa del Barrio. Han empezado también a tramitarse, bueno, no, las obras también en la calle Sicilia, que es una promoción de vivienda para jóvenes que había quedado abandonada, también en la calle Sierra Toledana. Recinto ferial. El recinto, bueno, eso vamos a decir que no es el casco antiguo, que es donde tenemos el foco de la problemática, pero también se ha abierto un proceso de adjudicación de una obra importante en una zona que se ha hecho muy poco, como es en la plaza que se llama de Puerto Canfrán, también junto a Sierra Toledana, que han participado 8.000 personas en decidir la plaza que quieren. Está en licitación la biblioteca, la nueva biblioteca de Puente Vallecas,
en la calle Monteurgul. Y tenemos también la pretensión de trasladar la atención municipal, lo que es la ventanilla, línea Madrid, la ventanilla de cara al público, que actualmente está la Junta Municipal de Vallecas, a la calle Montigueldo. Y queremos también, estamos hablando con la familia de Ángel Nieto, para que en ese solar... Taller de la moto. El Museo de la Moto. El museo de Ángel Nieto y la Fundación Ángel Nieto, que es una fundación sin ánimo de lucro, lógicamente, que dedicada a atender y cuidar personas víctimas de los accidentes de tráfico. Y eso lo queremos poner en muy cerca de donde estaba el antiguo Cine París. Pues ligándolo con la segunda pregunta que te hacía, yo me supongo que la batalla para echar a los narcos del barrio, que no se apoderen de la vecindad... Eso es la prioridad. Es decir, podemos dibujar castillos en el aire y luces de colores, pero si no actuamos con rapidez, con urgencia y con contundencia contra este proceso de trasladar mercados que, de la droga, que siempre han discurrido ese itinerario macabro en el borde de la ciudad, si dejamos que se traslade al casco antiguo de Vallecas, creo que todo su fuerza. ¿Qué va a pasar con los seniors de Podemos? Es decir, con Manuela Carmena y con el comandante general Julio... Julio Rodríguez. No sé cuál era su... Julio Rodríguez, ¿cuál es el futuro? ¿Se incorpora uno, se va el otro? Hombre, yo tengo más respeto al general, al exgeneral Julio Rodríguez. Que el que parece que le tengas tú, que dices que no sabe ni siquiera el rango ni no sé qué. A mí me parece que es una persona comprometida. Yo creo que no tenía ninguna necesidad de comprometerse con ningún proyecto político y a mí me parece que es una propuesta interesante. Ninguno de los que estábamos en este proyecto, casi ninguno, ¿no? Pues teníamos ninguna experiencia en política, la mayor parte... ¿No es una idea para militarizar Podemos? De momento no, pero teniendo en cuenta los ataques que recibe Podemos, que ya rozan con el paroxismo, tal vez haya que defenderse, ¿no? Pero vamos, no creo que haya que llegar al tema de la militarización, ¿no? A mí me parece que... Creo que es una persona muy, muy interesante, conjuga con la mayor parte de un equipo muy joven y creo que es una alternativa que refuerza la propuesta de Ahora Madrid como una propuesta que quiere seguir dirigiendo el proceso de cambio del Ayuntamiento de Madrid después de estos 25 años del Partido Popular, donde ha habido mucho desgobierno y mucha corrupción. Pero sería una forma de tener clara de Carmena, porque Carmena todavía no ha dicho, Manuela Carmena, si se quiere volver a presentar. Hombre, yo soy de los que anima, creo que casi todos nosotros... Animas y muchos madrileños animan a que se presente. Que se presente. Incluso se abrió, me parece que en chance.org, se abrió una petición para que se presentara para presentar el gobierno, ¿no? No estaría mal. Una propuesta de esta. Bueno, ¿sabes qué decimos, Iglesias? A mí la iniciativa me parece estupenda. Bueno, entonces yo creo que muchos, y desde luego yo estoy entre ellos que creo que con Manuela Carmena, por lo que ha demostrado, cómo ha, digamos, cohesionado un grupo muy difícil de cohesionar, la imagen que transmite, ¿no? Después de este proceso político prolongado de 24 años del Partido Popular con las aristas que tiene ese partido, ¿no? Pues esa imagen de honradez, de honestidad, de transparencia, de servicio a la gente, yo creo con los resultados que ya puede exhibir Ahora Madrid, de saneamiento de las cuentas municipales, de obras, de incremento del gasto social, yo creo que... Pero hace falta más que ella quiera, porque también tiene una edad y esto necesita un tiempo, un esfuerzo... Yo voy a respetar la opción que ella
tenga... Pues yo no te voy a engañar. Si no se presenta Manuela Carmena, a mí me gustaría... Yo te votaría antes a ti que al... Bueno, esa es la pregunta con la que queríamos terminar, que hemos dicho la pregunta personal. Esto, respecto a esta persona y respecto a ti mismo, que ves posible tu continuidad, como desea mucha gente del distrito, por otra parte. Bueno, pues lo veo difícil, si me sigue provocando mi buen amigo y compañero Nino Olmeda estos ataques de risa, que seguramente se volverían en mi contra. En cualquier caso, vamos a ver, yo estoy dentro de la candidatura de Julio Rodríguez ahora para Consejo Ciudadano. Esa es ahora la, digamos, que la inquietud política en la que estoy metido, y de cara al futuro, pues como estoy también en un equipo, en un magnífico equipo que es el Grupo Municipal de Ahora Madrid, pues en un equipo ya sabes, hay delanteros, hay medios, hay defensas, hay también porqueros. Y hasta utileros. Si la pregunta es mucho más fácil, si Paco Pérez estaría dispuesto a continuar, si se dan las circunstancias. Si no es el momento. A continuar. Como diría Manuela Carmena. A rematar en las políticas que has puesto en marcha. No es el momento de hablar de estos temas todavía. Es decir, que vamos a mantenernos con la ilusión que estamos poniendo para gobernar distritos tan difíciles como es Villa y Puente de Vallecas, donde se concentran buena parte de los problemas que tiene la ciudad, algunos de los cuales he esbozado hace unos momentos, y luego pues ya veremos, porque aquí hay un tema, que es que te tienen que proponer, te tienes que presentar a unas elecciones primarias y finalmente... No, lo que si se uno decida. Dice que no, como dicen las mujeres, no es no. Si uno dice que no, ya de antemano no. Yo no puedo decir que no. Vale, no. Yo no puedo decir que no. No voy a volver a preguntar. Porque podría ser un elemento también negativo, decir, bueno, No voy a volver a preguntar. No. En todo caso, y para despedirnos, habrá más ocasiones de hacerte esta pregunta al hilo de otras entrevistas sobre otros temas. Hoy era muy escabroso, pero efectivamente se están haciendo muchas y muy interesantes cosas en este distrito, que desde luego Teleca tiene que ser testigo de ellas, y dando testimonio, ir contándolas. La casa del empleo, con que has dicho, el proyecto Mares, hay un montón de cosas muy interesantes que esta televisión desde luego se tiene que ocupar, y en la medida de lo posible lo va a hacer, darle publicidad para que lo conozcan los vecinos, para que lo aprovechen, etcétera. Y con esto, pues muchas gracias por venir, Paco, y buenas noches a todos.